Ahora, el minuto informativo. Un día de dieta que equivale a 1.666 pesos será otorgado por cada legislador a los afectados del sismo vía la Cruz Roja Mexicana. En total serían entregados 58.310 pesos. Fue lo acordado por parte de los diputados tabasqueños. La Fiscalía General del Estado de Tabasco hace público el ofrecimiento de recompensa de hasta por 200.000 pesos mexicanos que coadyuve a la localización, detención o aprehensión de los otros dos participantes en el homicidio de Jerry Barceló Casola. Al participar en la presentación del libro Digesto Constitucional Mexicano del investigador Manuel González en el marco de la tercera semana de la democracia, el gobernador Arturo Núñez Jiménez destacó la importancia de la obra, toda vez que pone de relieve que el federalismo debe saber verse desde las entidades federativas. El Servicio Meteorológico Nacional para este jueves pronosticó un ambiente caluroso con posibilidad de lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, principalmente sobre las subregiones del Centro, Sierra y Chontalpa, fuertes de 25 a 50 milímetros en el resto de la entidad. Búscanos en www.ahoratabasco.com.